Don Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla, ha completado su peregrinación en esta vida, ha hecho su traspaso a la casa del Padre. Es el traspaso de un hijo fiel, de un siervo fiel del Señor, que ha dedicado su vida, que ha entregado su vida al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Allí lo reciben la Virgen de los Reyes, tan amada por él, y San Francisco también, porque él es un hijo fiel de San Francisco. Don Carlos era un hombre espiritual y a la vez muy humano, muy cercano, muy misericordioso. Un hombre que se hacía cargo de las situaciones de las personas, de los grupos, de las realidades con las que él debía trabajar pastoralmente. Un hombre que tenía siempre una palabra de alivio, una palabra adecuada, de consuelo, una sonrisa para todas las personas con las que se cruzaba en el camino, de cualquier edad y de cualquier condición. Un hombre misericordioso, cercano, alegre, muy franciscano en cuanto a la jovialidad, en cuanto a la alegría. Y también era un hombre que tendía puentes, que tenía inquietud por el diálogo interreligioso, por el diálogo interconfesional, por el diálogo en el seno de la Iglesia, por el diálogo en la sociedad. Era un hombre que buscaba la unidad, la concordia, la armonía, tender puentes, crear familia entre las personas. En Sevilla él ha cuidado a las parroquias y ha trabajado mucho en las parroquias. También ha acompañado el ámbito de la vida consagrada, las 125 comunidades de vida activa y los 34 monasterios y conventos de vida contemplativa. Ha potenciado también los nuevos movimientos y las realidades de Iglesia y se ha entregado con generosidad a las hermandades y cofradías que tanto lo quieren a él también. Ha completado su peregrinación aquí en la tierra con entrega, con generosidad y dando un fruto abundante como el grano de trigo que cae en tierra en el surco, muere y se multiplica en una espiga llena de nuevos granos. El próximo sábado a las 11:30 de la mañana en la Catedral de Sevilla celebraremos la misa exequial. Todos los que podáis venir, uníos allá en la celebración y los que no, en la distancia, pero en la oración. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por tu palabra, por tu legado, por tu mensaje, por tu testimonio de vida.